pensar, he cortado 55 centímetros por 12 de altura. Lo he doblado a la mitad. He pasado un pespunte a máquina y ahora vamos a plancharlo. Lo vamos a planchar marcando bien el centro porque vamos a dejar la costura a la parte de abajo. Así no se nos verá. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser a 3 centímetros de abajo. Vamos a marcar una línea y vamos a pasar justo aquí un zigzag uniendo los dos trocitos de tela. Un zigzag de lo más pequeñito que haga vuestra máquina. Y una vez que lo tengamos hecho, solamente nos faltará sacar todos los flecos. Si no queréis flecos, antes de coserlo, le dais un doblez hacia adentro. Aquí. Lo dejáis así cerradito. Y si no, pues si queréis podéis poner unos madroñitos o lo que vosotras veáis. Yo le voy a hacer unos flecos. Así es que voy a pasar un zigzag a los dos extremos y a empezar a sacar flequitos. Pues ya lo tenemos. Vamos a darle una planchadita para ponerlo todo en su sitio y ya tendremos terminado este chal. Vamos a probárselo a Frida a ver cómo le queda. Pues mirad. Le queda súper bonito. Bueno, pues yo voy a plancharlo y ahora ya hago las fotos finales y vemos cómo queda nuestra Frida.